Hola gente de YouTube, tengo aquí un teléfono de la marca Vivo. En este gran video tutorial te vengo a enseñar cómo hacerlo más rápido. Esto es confiable, este proceso no borra tus archivos, nada por el estilo. Y también te quiero decir que vamos a hacer unos cambios en opciones avanzadas. Y después de que hagamos estos cambios, si tu teléfono sigue igual de lento, házmelo saber en los comentarios y con gusto te comparto otro método. Vamos a potencializarlo, vamos a optimizarlo. Vamos a entrar aquí al engrane. Y aquí desplazamos hasta la parte final, gente. Vámonos hasta la parte final. Entramos a la información del dispositivo. Aquí, gente, vamos a entrar donde dice información de software. Y vamos a ubicar esta opción, número de compilación. Sobre esa letra, tocamos en repetidas veces hasta activar el modo desarrollador. Si el momento de estar tocando aquí te pide una contraseña, ya te la sabes, la vas a poner la de tu bloqueo de tu pantalla. Nos vamos a regresar. Ahora, gente, otra vez. Ahora entramos a sistema, opciones para desarrolladores. Nos vamos a deslizar con cuidado. Tamaños de buffer de logger. Aquí vamos a seleccionar la máxima potencia que te marque en este listado. Selecciona la máxima que te parezca a ti. En mi caso, solamente 1M a mí. Tú puedes seleccionar la 8 o la 4 o la 16. Está mejor. La más alta. Nos deslizamos. Enseguida vamos a ubicar tres escalas, gente. Entramos a cada una de ellas. Le damos en animación desactivada. Son tres y las tres hay que desactivarlas. Nos deslizamos. Donde dice desactivar superposiciones de HW, activamos este parámetro. Listo, gente, hecho esto, nos vamos a regresar. Esperamos unos segunditos para que el teléfono agarre dicha configuración. Mientras esto sucede, yo te invito a suscribirte al canal. Es gratis. Vamos a esperar un momento, gente. Listo, después de unos segunditos de espera, comienza a darle uso a tu teléfono. Ponte a echar Netflix, ponte a echar TikTok, Messenger, Facebook, juegos, lo que tú quieras, ponte a hacer, dale uso a tu teléfono y lo sentirás que tu teléfono es más rápido, más optimizado, mucho más ligero, más liviano y que no se te traba. Este cambio, gente, si lo puedes dejar aplicado toda la eternidad, no afecta nada, ni mucho menos a la pila. Cabe aclarar que si tu teléfono sigue igual de lento, no te mejoró mucho como tú lo esperabas, házmelo saber en los comentarios y con gusto te comparto otro método. Bueno, gente, pues esto prácticamente está fácil. Eso sería todo. Si te fue de utilidad el video tutorial, no olvides suscribirte al canal. Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video. Antes de terminar el video, ahora te voy a enseñar cómo regresarlo a su velocidad normal, por si en un futuro lo quieres volver a esa velocidad por X motivo. Entra al engrane. Esto no borra tus archivos, ni el teléfono. Entramos a sistema, opciones para desarrolladores. Para revertir cambios que hicimos aquí, solamente apaga este interruptor principal. Apágalo para revertir cambios. Bueno, gente, eso sería todo. Yo así lo voy a hacer en mi caso. Si te fue de utilidad el video, no olvides suscribirte al canal. Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video.